Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnomotion. Hace unos días subí un video sobre el servicio de streaming de Vitel Video. Un servicio que, oye, tiene costos, que te incurre un consumo de datos. No me gustó tanto, pero al parecer el operador vietnamita se ha puesto flexible con el servicio. Sin más, comenzamos con este video, pero antes vamos con el sponsor de este video. Comprar en Estados Unidos, sin trámites, es muy fácil con Kenpo. Muchas veces quieres comprar un producto desde Amazon, Apple, Best Buy o la infinidad de tiendas online que existen en Estados Unidos, pero no sabes cómo traerlo hasta Perú. Con Kenpo, eso quedó en el pasado. Es tan simple como copiar el link del producto que deseas, lo pegas en la web de Kenpo, rellena y verifica la información y dale en cotizar. Así de simple obtienes el precio final hasta la puerta de tu casa. No necesitas ningún trámite y puedes hacer seguimiento desde tu cuenta Kenpo. Si es la primera vez que vas a pedir algún producto, puedes utilizar el código TECNOMOTION para obtener 20% de descuento en el costo de envío. Dato importante, Kenpo te permite utilizar tarjeta de débito, crédito, pago en banco, Bitcoin, PayPal, depósito o transferencia bancaria. El día 25 de agosto subí un video sobre Vitel Video, el servicio del operador vietnamita. En este caso no me gustó tanto porque te querían cobrar $7.90 mensual. En este caso tiene un costo de suscripción. Y también el tema del consumo. Por ejemplo, si deseas ver una película, esto incurría un costo para tu plan o en este caso para tu prepago, para el paquete prepago que tienes. No me gusta ese tipo de cosas porque en el caso de Movistar y Claro lo brindan de manera gratuita para los usuarios. En el caso de Claro está para, por ejemplo, postpago. Movistar también tiene para postpago y para prepago incluso. Y además de eso está, por ejemplo, la sección gratis del catálogo de Claro. Está que sus usuarios postpago al momento de consumir de esta sección no consumen sus datos. En el caso de Movistar, por ejemplo, los prepagos sí, los postpagos no tienen esto, los nuevos planes postpago, los antiguos sí tenían, pero en el caso de consumo, por ejemplo, para películas, no consume sus datos tampoco. Pero en el caso de Vitel, consumía tu dinero mensual de $7.90 y consume datos. Pero al parecer se han puesto un poco flexibles. Y es que esta noticia, bueno, ya tiene algunos días de haber salido en la página de Vitel. Desde el 28, ojo, yo subí el video el 25. El 28 de agosto al 29 de septiembre, al parecer el operador vietnamita, bueno, no al parecer, en realidad, ya está dando un bono de 30 GB para Vitel Video. Y eso es lo que dice: todos los planes control con un cargo fijo mensual desde $29.90 y todos los planes prepago que tuvieran consumo mensual mayor o igual a 30 soles en junio, sí, ponen esta restricción de haber consumido, en el caso del mes de junio, 30 soles, recibirán 30 GB gratis para la aplicación Vitel Video. Un poco raro que coloquen este tipo de restricciones, al menos para prepago. Hoy en Movistar te dan la opción de tener ilimitado mientras recargas, o sea, 5 soles si tienes ahí, si deseas, si no deseas. Porque eres un poco más libre en el momento de ser usuario prepago, pero al menos esta es la restricción. Y en el caso de usuarios postpago, a partir de $29.90 a más. Así que si eres un usuario de $19.90, por ejemplo, un plan básico, no tienes este bono de Vitel. Y así que de esta manera estarían dando al menos esta data. No están dando la suscripción todavía de manera gratuita. No sé si se va a renovar porque la fecha que está acá es del 28 del 8, de 28 de agosto a 29 de septiembre. Así que al menos durante ese tiempo vas a recibir este bono del operador. Ahora, si bien es cierto, esto es para usuarios iChip. Por Instagram me contactaron dos suscriptores y les llegó el siguiente mensaje: Vitel Video te regala la suscripción, ojo, la suscripción, y 30 GB cada mes durante 6 meses para que disfrutes de todas las películas premium que tenemos para ti. La promoción será válida desde el 1 de 9, o sea, el 1 de septiembre, hasta el 31 de diciembre. Más info, ya bueno, ahí está el link y todo esto, pero esto es lo que estarían dando para usuarios con servicio MiFi. Sí, no es para usuarios con iChip. Es un poco raro que lo brinden para MiFi. Por lo que me han dicho, eran usuarios de MiFi antiguo. Y esto lo digo porque, oye, en el caso del MiFi hay que recordar que era ilimitado con cierta data. Supongo que esos 30 GB van a ir a la data
más rápida disponible de la zona. No creo que estén limitando, porque están dando un bono de 30 GB. Y adicional a eso está que están regalando la suscripción por 6 meses. Algo lógico en realidad, porque desde mi punto de vista ha debido de ser gratis para usuarios al menos postpago, y la data no debería incurrir en un consumo en tu plan o incurrir en que gaste de tu paquete prepago. Vitel debería empezar a imitar a su competencia Movistar, y claro, otra vez tienen servicios que brindan a los usuarios postpago y prepago en caso de Movistar. Tiene incluso Movistar el acceso a TV. Si eres usuario tan solo de línea móvil, tienes como 11 canales básicos. Y si eres usuario incluso de Movistar TV, con el mismo DNI del prepago o de la línea postpago, se habilitan más canales. Llega algo de 50 canales, un poco más incluso. Pero en el caso de Vitel, oye, te quieren cobrar $7.90 y además de eso incurre un costo, bueno, un consumo de datos. Era un poco raro, pero ahora con este bono al menos están medianamente siendo flexibles. 30 GB para usuarios, otra vez, prepago que han recargado, bueno, han consumido 30 soles en el mes de junio. Y para los usuarios $29.90 a más también está llegando este bono. Adicional, como hice mención, esta promoción de 6 meses de 30 GB y también la suscripción de 6 meses para usuarios MiFi, bueno, lo hace más o menos ya viable ahí poder disfrutar de esta aplicación del servicio de streaming de Vitel. Muchas gracias por este video, suscríbanse en el like. En la descripción están todas las cuentas de Tecnomotion, Facebook, Instagram, la página web y el podcast Estado Tecnológico disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y muchas plataformas más. Muchas gracias.